Tras las declaraciones del conductor y académico John Ackerman, donde presume que nunca ha practicado actos de nepotismo y en cambio señala a sus críticos como sicarios y mercenarios, estos son algunos de los casos que contradicen sus argumentos. De acuerdo con una columna escrita por Guillermo Sheridan, ha sido el mismo Ackerman quien se ha posicionado como un funcionario incorruptible. Sin embargo, se señala que en 2002 tomó provecho de su padre para tramitar una beca para su cuñado, Amílcar Sandoval Ballesteros, para la Universidad de Yale. Asimismo, Sheridan menciona que desde joven Ackerman conoce los beneficios del nepotismo, pues gracias a su madre, la jurista Susan Ackerman ha conseguido que nombren consultores y o becarios a su hijo y su nuera. En el ámbito académico, también la madre, la nuera y el hijo de Ackerman se han visto beneficiados al pasar por Flaxo la escuela Sciences, tanto con plazas como con becas. La mamá dio curso en Harvard en 2012 y la nuera en 2013. Asimismo, el nombre del hijo y la nuera aparecen en libros coordinados por la mamá de Ackerman. Tanto el padre de Ackerman como él mismo han publicado obras que hacen referencia a la igualdad de oportunidades, en donde todo ciudadano pasa a ser socio recibiendo una parte de las riquezas del país. En ninguna de las obras mencionan que el originario de la idea es Gabriel Said desde 1979. Uno de los aspectos que se le cuestiona a Ackerman es el haber conseguido una plaza en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, cuando recién se acababa de graduar, en 2006, pero como sociólogo en Estados Unidos, aún por encima de decenas de juristas con experiencia.